Y yo no quería saber nada con el mundo de la política. Y un día, me dice Vaso, el pibe Vaso, como le decía yo, porque a mí me trataba de pibe, me dice, pibe, pone la radio que está hablando Perón. No, le digo, déjese de normal. Poné la radio, te digo, haceme ese favor. Puse la radio, lo escuché a Perón. Bien, Carlos. ¡Bravo! Que me perdonen por esta emoción. Siempre que hablo del general me pasa lo mismo. Ustedes ya saben que yo lo visité en Puerta de Hierro, que estuve con él, con otro gran peronista, criticado, maltratado, le quemaron una casa ahí en Puerta de Hierro, don Jorge Antonio. Un hombre de primera, que estuvo siempre al lado de Perón, hasta su muerte. Y lamentablemente, al poco tiempo, también falleció el general. Pero esto nos tiene que dar más fuerza para mantener en alto nuestras banderas. La bandera del justicialismo. Justicia social, soberanía política. Son las dos grandes banderas de nuestro justicialismo. Siempre que me preguntan algo, yo les digo, no tengo en mi cabeza otra idea política. Conozco toda la historia de Argentina, pero cuando lo escuché a Perón, yo estaba en La Rioja, estaba aquí, lo escuché en un discurso al general Perón, y pese a todo la contra que tenía en muchos lugares, entré al peronismo. Y de ahí no salí nunca más, ni voy a salir, porque en el mundo de la política nací peronista y voy a morir siendo peronista. ¡Bravo!